bendito temblor de tierra. Y eso lo sentimos en el liceo como que no había mañana. Si ustedes entran al centro, se van a dar cuenta en las condiciones que está el centro. La comida no está llegando buena. La carne hiede a podrido, el arroz ha pastado. Los medicamentos no llegan completos. Entre muchísimas cosas más que hasta que no nos resuelva, no vamos a parar de protestar. ¿Cuál es el nombre tuyo? Escari Martínez. ¿Cuál es? Vicepresidenta del FER. ¿Van a continuar la protesta aquí? Claro, hasta que nos resuelvan. ¿Cuáles son las problemáticas? Arreglar la estructura del centro educativo, mandar más conserjes, la comida, cambiar de suplidor, los medicamentos que lleguen completos, no se está surtiendo completo. Hay muchos, ni siquiera vasos ni papel de baño ahí en ese liceo. ¿Se han reunido ustedes con las autoridades? De claro. ¿Qué le han dicho? Que nos van a resolver y que nos van a recibir, nos dan plazo y nunca resuelven.